Cayman es un lugar que está muy conectado con su historia. Es imposible no venir acá y no encontrar en cada esquina una palabra, un vestigio de los galeses que vinieron hace más de 150 años. Entre todas las cosas que trajeron y que hicieron acá, crearon la receta de una famosa torta que seguro conoces, que es la torta negra galesa. Y hoy queremos adentrarnos en esa historia. En 1865 llegaron el primer contingente de inmigrantes galeses acá a la Patagonia. Fueron avanzando hacia el oeste y llegaron las primeras familias que se radicaron en Cayman. En cuanto esto se desarrolló, vinieron personas de todos lados, que es un lugar lindo para vivir. Con los galeses viniendo acá a la zona, encuentran que necesitaban algo que les durara mucho tiempo. Para tener a mano en caso de necesidad. Un ejemplo es las inundaciones. Entonces, las mujeres lo que hacen es buscando, mezclando recetas, encuentran que la torta negra duraba mucho tiempo. Alguna característica que tiene la torta negra es que no tiene conservantes, que es totalmente natural, pero tiene mucha durabilidad. Cuando la colonia ya se asienta, creo que ahí es cuando empiezan a perfeccionar la técnica y a empezar a decir, ah, a mí esta me sale riquísima, no te voy a decir qué le pongo, y empieza a pasarse únicamente en la familia, ¿no? Me acuerdo que era chico, tenía 16 años, y mi bisabuela me empieza a contar parte de esta tradición familiar, de la historia, de la torta negra. Me transmite la receta con la promesa de que iba a mantenerla tal cual me la enseñó y que no se le iba a transmitir a nadie que no sea el seno familiar. En Cayman es característico el servicio de té en las distintas casas de té que abundan, ¿no es cierto? Pero esto en realidad ha surgido de las costumbres de las familias. La gente le gustaba reunirse y compartir. Mi bisabuela, como ella siempre, le servía el té a sus amigas. Aparentemente las amigas son las que la incitan a que por qué no hacer lo mismo con el resto de la gente. Y así es como abrió la casa de té. Acá tenemos pasas de uva, nueces, fruta brillantada común y, por ejemplo, yo en este momento le voy a agregar higos en almíbar caseros. ¡Qué rico! ¿Sí? Y las pasas son negras, no se las usan rubias, negras. No se usan... Mira, eso depende de cada familia. Acá mucho tiene que ver el tema de la historia de la torta negra, que es, depende de lo que tenía cada familia en la casa. Por eso no hay una torta igual a la otra. No existe. Té negro. Ningún saquito. Bien, nada de saquito. Saquito. Té negro, negro. El té debe ser el olor de tu infancia. Sí. ¿Y cómo te pasaron la receta a vos? Bueno, cuando era chiquita siempre estaba metida en la cocina y veía lo que ella hacía y cómo lo hacía y cómo preparaba, cómo cocinaba todo. Te decía, ah, sí, porque yo pongo esto así, así. Y la hacía. Pero ella la receta a mí no me la pasó. Incluso no se la pasó a mi mamá, que es su única hija, hasta que un día mi papá se sentó con ella y no la dejaba poner nada dentro del bowl, ni de la matadora, ni de la olla, ni nada, sin que él la midiera. Así logré unir lo que yo veía cómo se hacía con los ingredientes. Sí. Esta receta la hacemos caramelo. ¿No se hace con azúcar negra? Después le vamos a agregar. Estoy uniendo recetas en mi cabeza porque yo escuché versiones. ¿Nos vas a contar todo, Ana, o te vas a guardar algo? Voy a contar. Voy a dar las cantidades. Dulce y cerezas enteras. ¿Podría ser otro dulce? Sí, puede ser dulce de ciruela también. Nuez moscada, canela, jengibre, clavo de olor, que son las especies más indispensables para la comida, para la repostería típica galesa. Bien. Con la torta negra surge el hecho de hacerla como torta de bodas. ¿Y es cierto que existe la tradición de ir comiendo año tras año? Sí, por supuesto. O sea, ¿y se mantiene tantos años una torta galesa? 36 años es la que yo sé que tardó, que duró más. ¿En 2 horas y media venimos? Lo que más me impactó de Ana fue el respeto que sentía por su abuela y por la receta. Ella no le modificó nada, ni un gramo, ni un ingrediente. El piso superior de la torta de bodas sea de torta negra. Ese piso no se corta en la fiesta, sino que se saca y se guarda. Y en el caso de nuestra familia, se va cortando cada
trozo en cada aniversario. Me encantó la tradición de conservar la torta galesa del casamiento e ir comiendo un pedacito año tras año. De hecho, me dan ganas de aplicarlo para mi casamiento. Siento que en cada momento hace tangible y hace visible el amor que se tiene la pareja y el paso del tiempo. En ningún viaje había sentido tan viva la presencia del pasado. Los abuelos, los bisabuelos de todas las personas con las que hablaba estaban ahí, estaban con nosotros. Su música, sus historias, sus recetas, su cultura siguen vivas en este rincón de la provincia de Chubut. Los galeses acá cuando vienen, vienen a mantener tradiciones. Y dentro de todas estas cosas estaba lo que es la repostería. La herencia cultural se transmite de generación en generación. Es fundamental para la identidad de un pueblo. Es como parte de la tradición familiar el traspaso de la receta de una generación a otra. Si bien cada uno guarda con muchísimo recelo su historia y sus recetas, están todos unidos por el mismo deseo, el de mantener vivas, como ayer, las tradiciones galesas.